¿Qué tal, amigos de Crazy Sport? Tenemos final entre colombianos en Italia. El Atalanta venció al Napoli de David Ospina y, como casi siempre, el toro Dubán Zapata marcó un golazo y dio una increíble asistencia. 3-1 resultado final y el Atalanta enfrentará a la Juventus del bicho Cristiano Ronaldo y del colombiano Juan Guillermo Cuadrado en la final de la Copa de Italia. Partidazo. Por otra parte, un partido de locos se vivió hoy entre el Everton y el Tottenham de José Mourinho. El equipo de Carletto Ancelotti avanzó a los cuartos de final de la FA Cup, un juego de locura que se resolvió en el tiempo extra. José Mourinho solo había recibido 5 goles 2 veces en su carrera, con el Real Madrid en el Camp Nou ante el Barcelona y frente al Tottenham cuando dirigía al Chelsea en el año 2015. El colombiano Davinson Sánchez hizo un doblete y por poco salva el partido, y aún así su DT no confía en él. ¿Qué más quieres, Mou? Verdad convirtió el gol del triunfo en el tiempo extra con un pase descomunal de Sir Gurzón a lo James Rodríguez. Y miren la reacción de Ancelotti tras el gol. Todo relajado, soplando su café. ¡Qué crack, Ancelotti! Y para los que preguntan dónde está James, pues el colombiano no estuvo ni en el banco de suplentes. Al parecer, tiene una lesión en su pantorrilla por el juego pasado. Por otro lado, Jerry Mina fue titular y se vio implicado en uno de los goles del partido. Crack, ¿cómo vieron el partido? ¿Mereció o no el Everton pasar a los cuartos de final? Los leo a todos aquí abajo en los comentarios. Por último, en ESPN Colombia le preguntaron a Juan Carlos Osorio sobre si no llega a estar James para la selección Colombia, ¿quién debía reemplazarlo? Por lo que el DT, sin pensarlo, eligió a Edwin Cardona, dejando por fuera a Juan Fernando Quintero. Hablemos de nombres. Al no tener a James Rodríguez, que ha sido nuestro jugador referente con selección, el más importante en los últimos años, ¿cuáles serían los nombres que a Juan Carlos Osorio le pasan hoy por la cabeza para poder reemplazar a James Rodríguez y que cumpla las funciones que él cumple con selección, teniendo juegos tal vez y maneras de jugar diferente desde los nombres que se le ocurren a usted? Bueno, primero que todo, aclarar que el que tiene la decisión final es nuestro estratega y está en toda la capacidad de hacerlo, y que mi opinión es simplemente la opinión de un colombiano más, hombre de fútbol más, como hay muchos. Yo creería que lo primero que hay que tener en cuenta es en qué posición se está considerando James. Personalmente, y comprometiéndome con mi respuesta, a mí me parece que las mejores posiciones de James es detrás del 9, como un medio apunta resolutivo, o en la posición de perfil cambiado como falso extremo por derecha. Sí. Si se tiene en consideración, a mí me parece que en la posición detrás del 9 se podría conseguir Win Cardona, resolutivo, jugador con que cuando tiene 3 opciones de pase al frente más la individual de él, normalmente y con frecuencia, primero elige muy bien y segundo ejecuta muy bien. Eso es muy importante, como lo mostró en la en los de calificación al mundial. Crack, y para ti, ¿quién debería reemplazar a James en la selección? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Gente, y si te ha gustado toda esta información, recuerda apoyarnos con un lindo like, suscríbete si aún no lo has hecho y recuerda activar la campanita de las notificaciones. Chao y bendiciones para todos.